gracias por venir. Hermoso. Muy bueno. A ver, para quienes no lo tengamos muy en claro, la raíz del gospel sale del rhythm and blues, del soul. Son como hermanitos, ¿eh? Están como ahí contemporáneos. So, todos en realidad tienen como una raíz en el negro espiritual. La música como originaria de hace 1700, por ahí. Pero después aparecen por ahí por la década del 30 y un poquitito antes también aparecen el soul, el gospel, el blues, el jazz. Son como que medio contemporáneos. Y que tiene que ver con, bueno, celebraciones religiosas en principio, ¿no? Las iglesias afroamericanas ahí en Estados Unidos empiezan como a aparecer estas canciones en el fondo de las iglesias. Y bueno, después ya cuando el negro por fin puede ser libre y expresarse tranquilamente allá, pues aparecen estas iglesias negras y este estilo tan brillante, ¿no? El sello Motown, imagino, debió haber ayudado muchísimo, ¿no? Para que el gospel también se afiance, surgiera y que haya más iglesias y que haya más coros cantando en las iglesias. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, es un placer poder hacerlo aquí con el Argentina Gospel Singers. Sí. Así que estamos hace que un añito y algo que estamos caminando. Solo un año y ya cantan así. Sí. No, me están mintiendo. No. Pero vienen individualmente de Lejos, el trabajo, ¿no?, que cada uno tiene, los chicos, cada uno viene haciendo como una carrera, pero bueno, nos juntamos hace un año abrazados por este estilo. ¿Cuántos tienen que ser en un coro gospel? Es relativo, dependiendo, o sea, hay grupos vocales, a veces ya empieza el nombre coro, que obviamente que llama alrededor de 9, 10 personas, o 15, o como por ejemplo con el Argentina Gospel Choir, que es el coro más grande, que nos abraza también a muchos de nosotros, que somos 150. O sea, ya el número es muy relativo. El gospel es para todos, básicamente. Para todos. ¿Tiene que ver el color de la ropa con alguna festividad en particular? Digo, porque yo he visto, a mí me ha tocado ver de blanco. No. Digo, ¿tiene que ver con una iglesia? Es el gusto particular del director y el productor de cada coro. Así que, ¿cuánto llegó Guppy Goldberg en que todo esto consistirá? ¿Cuánto ayudó? ¿Negamos la película? La dos. Otro boludo que nos pregunta, pero la dos. Puedo negarlo, pero no te voy a dejar mal. Pero la dos, mejor. La dos fue mejor. Sí, porque la uno es más clasicona, no tiene tanto gospel, pero la dos... Hammer también grabó un mega hit. ¿Querés que haga el pasito? A ver. No, a ver. La toga me obliga. MC Hammer metió número uno de la American Euphoric coro gospel. La música en la iglesia gospel. Donde él había sido, perdón, lo habían expulsado del colegio por mal alumno. Claro. Y el pibe después, cuando ya era MC Hammer, ahora que debe estar robando estéreo, Pero, pobre, qué bárbaro. Volvió a la iglesia a donde a él lo habían echado y creo que había sido monaguillo una vez e hizo un video que la rompió todo y fue número uno del mundo todo el tiempo. Es que hay que entender que la música gospel en Estados Unidos es como para nosotros el folclore. Claro. O sea, de alguna forma todos tenemos algún allegado al folclore o al tango. Sí. Entonces, la música folclórica tiene esta magia de que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede... Bueno, no sé. ¿Ustedes se animan a cantar un tanguito o un folclore? Hago el baile y hago que canto. Bien, me pongo la toga, pero... Y después te aplaudimos. ¿No te parece? Hola. Aplaudimos por compromiso. El lunes. Una movida... Una parada donde el martes van a estar te escuché. Tienen un acontecimiento el lunes, ¿o no? El lunes tenemos, gracias a Dios, podemos estar en la apertura de Showmatch. Así que vamos contentísimos de poder estar participando en ese momento. Y bueno, vamos a hacer un poquitito más. Vamos a hacer 40 que vamos a estar... Sí, tal cual, obviamente, ¿no? Es un privilegio y un placer para nosotros. Vamos a hacer 40, vamos a extender los brazos un poquitito más. Ajá. Sin temor a que aparezca un rayo del Chato Prada en este mismo momento para pulverizarlos. ¿Podemos saber qué van a cantar el lunes? Se les va a gustar mucho y nos va a sorprender. Si los queremos ver en vivo... Mirá, lo que nosotros ahora vamos a hacer es en octubre, todos los domingos de octubre, vamos a estar en el Teatro Craft, ahí a metros de Galerías Pacífico, ahí en pleno microcentro. Vamos a estar todos los domingos de octubre ahí haciendo, bueno, presentando también el disco que acabamos de sacar, y haciendo todos los domingos ahí un show a las 20 horas. Y van a poder adquirir las entradas a través de gospelenargentina.com.ar. Ahí van a poder encontrar entradas con descuentos para poder disfrutar de esta
preciosas voces que y la vamos tenemos a Areta también, ¿no? También está Areta. La tenemos la reconocieron a Areta. Tenemos trampa. Claro, claro. Areta Franklin. Estamos todos conectados. Claro, con que el gospel es de todo, venía claro. Areta. Sí, muy está fácil. Bien, está muy bien, está bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, por gracias. Éxito para muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Muy bien. Vamos bailando gospel, pero como más.